de estar con Hugo Amengual. Hugo es psicólogo, especialista en psicología clínica de adultos. Está colegiado en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, en donde creo que estás ahora, ¿no? Creo que estás en Buenos Aires. Exactamente. Es miembro de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Psicología, miembro de la División 12, Sociedad de Psicología Clínica de la American Psychological Association en Estados Unidos, miembro de la Comunidad de Intervención para Trastornos de la Conducta Alimentaria, Trastornos de la Personalidad y Trastornos Emocionales de la Universidad de Valencia, en donde estoy yo ahora, en Valencia, en España. Miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y profesor adjunto de las Universidades Nacionales de La Plata y Universidad Nacional del Sur, y ha participado en numerosos congresos en Argentina y en el exterior. La verdad es que es un verdadero gusto tenerte hoy aquí, Hugo, porque tenemos por delante unos minutos para hablar de algo muy interesante como es la telepsicología, que es la terapia ofrecida a través de Internet, ¿no?, o de la tecnología. Entonces, una primera pregunta que me gustaría hacerte, Hugo, es ¿qué es, desde tu definición, eso de la telepsicología? ¿Cómo lo definirías tú? La telepsicología, Fernando, se refiere a todos los instrumentos digitales mediante los cuales podemos establecer una comunicación aplicada al ámbito del comportamiento humano, en el sentido más amplio de la palabra, no solamente en lo que se refiere a la clínica, sino al comportamiento en general. Los medios que utiliza la telepsicología son las herramientas digitales de uso común, como puede ser la videoconferencia, el mail, el chat, es decir, las distintas herramientas de Internet, con el fin de actuar sobre el comportamiento humano. Es una disciplina que ha ido en un desarrollo vertiginoso a partir de los comienzos de los 2000, y que va cada vez ampliando su campo de acción. Esto va de la mano, digamos, la telepsicología va de la mano de el resto de los productos digitales, como pueden ser las aplicaciones, que permiten a su vez complementar y ampliar la esfera de influencia de la telepsicología. Durante un tiempo ha habido una cierta polémica respecto a las diferencias, ventajas y desventajas con respecto a la terapia presencial. En realidad, se tratan de dos modalidades terapéuticas diferentes, pero complementarias, y que ambas tienen los mismos niveles de eficacia, porque han sido ya utilizadas a lo largo de 2 décadas y hemos visto que los resultados no son diferentes. Lo que es diferente es las poblaciones a las cuales se puede aplicar este recurso, es decir, no toda ocasión es adecuada para practicar una terapia online, pero sí en gran cantidad de situaciones se la puede aplicar. Totalmente de acuerdo, Hugo. Y desde tu experiencia como psicólogo clínico, ¿cuáles crees que son los trastornos o los problemas psicológicos más susceptibles de ser tratados por esta vía de terapia online? Sí. Prácticamente, digamos, es más, digamos, más fácil definir lo que no puede ser aún abordado en forma de terapia online que las problemáticas, porque las problemáticas son sumamente amplias y prácticamente lo que, para hacer alguna similitud, casi podríamos usar el mismo criterio cuando decimos que una persona no puede ser asistida en forma ambulatoria,
en un consultorio y requiere de un programa, de un servicio o de una comunidad para ser atendido, es prácticamente el mismo criterio que podríamos aplicar en internet, en la terapia online. Aquellas personas que tienen un grado de perturbación tal que no pueden manejar una tecnología, aquellas personas que tienen una ruptura con la realidad profunda, no son susceptibles, digamos, no son personas adecuadas para este tipo de terapia. Lo que son los problemas más comunes de la salud mental, ligadas a la ansiedad, ligados a la depresión, aún problemáticas más psicosociales, como los problemas de la adicción, son perfectamente atendibles dentro de esta modalidad terapéutica. Lógicamente, como existe en la práctica presencial, no quiere decir que esta terapia tenga que ser aplicada en exclusividad. Es decir, todos sabemos que cada vez más que los abordajes interdisciplinarios son necesarios y esto no queda excluido, digamos, de la práctica en la terapia online. Se requiere el trabajo interdisciplinario. El uso de la tecnología en los profesionales de la salud mental requieren que cada vez tengan una mayor formación tecnológica, es decir, esta suerte de mix que tienen que tener las formaciones profesionales entre los conocimientos estrictamente psicológicos de la disciplina, pero también una sólida formación tecnológica que le permita usar estos recursos maravillosos que van apareciendo y que pueden ser utilizados en forma creativa, en forma muy útil en el desarrollo de un proceso asistencial. Claro, porque realmente la tecnología está integrada en nuestra sociedad, entonces tiene sentido el tratar de utilizarla para las cosas que se hacen en la sociedad de manera habitual, como es el tratamiento psicológico. Y desde tu perspectiva, ¿hay alguna diferencia entre la efectividad de la terapia presencial y la efectividad de la terapia online? No, yo no he visto diferencias. Digamos, yo en mi, te doy un ejemplo, en mi práctica profesional trabajo prácticamente en un blend de psicoterapia presencial con psicoterapia online. Lo cual ha permitido superar muchos problemas, problemas que tienen que ver a veces con cosas muy, si se quiere, triviales, como pueden ser los problemas de tránsito, los problemas que puede tener una mamá para dejar a su hijito durante un tiempo para ir a una consulta, las personas que cada vez son más las que viajan por cuestiones laborales. Entonces, esto permite el intercalar lo presencial con lo online, ver qué modificaciones hay. Y realmente no existen modificaciones en cuanto a la eficacia. Nosotros desde Calma al Mar tenemos ahora pacientes pues, de un montón de países y gracias a eso pues, mantenemos también una continuidad en la atención. Y es gracias precisamente a la terapia online, ¿no? A poder ofrecer pues este tipo de terapias. Fíjate que yo estaba un poco preocupado por algún tipo de terapia. Antes tú abriste el abanico a cualquier tipo de terapia. A mí la única que me preocupaba era la terapia de pareja, porque, claro, a nivel de webcam, por ejemplo, es un poco más complicado que se vean bien las dos personas y que haya una interacción buena a través de la webcam, ¿no? E incluso la terapia de pareja estamos consiguiendo resultados muy buenos desde hace ya varios años, utilizando como método la terapia online. Es gente que está a lo mejor en otros países de Europa e incluso en Latinoamérica y se presta mucho a esto, ¿no? Y si habláramos de frecuencia y de duración, desde tu perspectiva y tu experiencia clínica, ¿qué frecuencia y qué duración darías a las sesiones de terapia online? Indudablemente ha habido una suerte de alineamiento en algunos sistemas teóricos, algunas prácticas terapéuticas que han resultado de más fácil articulación con la tecnología
y con otras disciplinas que otras corrientes psicológicas. La terapia de tipo cognitiva, tipo cognitivo-conductual, no es prerrogativa ni es madre de la terapia online, ni mucho menos. Sí es cierto de que ese modelo teórico es quizás el más usado o uno de los más usados en la terapia online, y eso marca una modalidad de los abordajes, ¿no? Es decir, dado que es una terapia que trabaja en base a objetivos, una terapia que tiene un sesgo de practicidad o de concretud bastante importante, que ha nacido a la luz de las antiguamente llamadas terapias breves o planificadas. Es decir, tiene, digamos, una serie de prerrogativas que es de uso de la mayoría de los practicantes de la terapia online. Digo esto porque eso marca un poco los tiempos de duración y las frecuencias, ¿no? Es decir, generalmente los terapeutas usamos más o menos el mismo patrón, el mismo encuadre que en la terapia presencial, trabajando desde esta perspectiva teórico-práctico de la terapia cognitiva conductual. Entonces, en ese sentido, la frecuencia generalmente está marcada por una duración limitada en el tiempo, que puede variar obviamente de acuerdo a las problemáticas y demás, pero que en lo que son los problemas más comunes de consulta ligados a la ansiedad y la depresión, estamos trabajando con los criterios mismos de la práctica terapéutica presencial. Por ende, nos estamos manejando con periodos 12, 15, 20 sesiones más o menos de tratamiento. Y en cuanto a la regularidad, también usamos el mismo criterio. A veces, si estamos trabajando con pacientes que requieren algún tipo de tareas intercesiones, es decir, que obviamente esas TIS, esas tareas intercesiones nos marcan los espacios terapéuticos. Quizás la sesión a veces es de una semana para la siguiente y otra vez es un tiempo mayor, es de 15 días, se va manejando, pero digamos, en esto tampoco existe una gran diferencia con respecto a las terapias presenciales. Lo que es interesante de recalcar de una de las ventajas de las terapias online es la accesibilidad del paciente al terapeuta, que en determinadas problemáticas es más que fundamental. Cuando estamos hablando de trastornos alimentarios, cuando hablamos de situaciones de personas en riesgo, personas suicidas o con conductas autolesivas, cuando hablamos de adicciones, esta posibilidad del contacto a lo largo del día. Por eso hablaba hoy de las distintas herramientas que nos ofrece la Internet, que pueden ser desde un chat, desde un mail, desde distintas formas de comunicarnos que nos permite que el paciente tenga un acceso y que uno tenga un acceso al paciente prácticamente a lo largo del día. El paradigma de la práctica psicoterapéutica se va modificando a la luz de las tecnologías, ¿no? Interesante esto que planteas. Y además de la terapia online, me refiero a videoconferencias. Has hablado en el chat, por ejemplo, has hablado de aplicaciones. ¿Cuáles son los recursos que crees más útiles para la terapia online dentro de todas las opciones que podríamos tener de terapia online? En cuanto a aplicaciones, bueno, hay, digamos, muchas herramientas que usamos en la práctica presencial pueden ser perfectamente usados en la terapia online, que son todas las herramientas de exploración y monitoreo. No sé, por ejemplo, los cuestionarios de monorrasgos, es decir, las evaluaciones de apreciación de la terapia por parte del paciente. Es decir, hay una cantidad de elementos que los solemos usar en la terapia presencial
y que bien pueden estar digitalizados e incorporarlos en la terapia online como una herramienta de monitoreo continuo y es muy útil, obviamente. Me gusta esto que estás planteando porque precisamente hace unos días le hacíamos en el canal una entrevista a un doctor experto mundial en trastornos del sueño y él precisamente está apoyando mucho en el registro del sueño a través de este tipo de tecnología, a través de registros online. Le sirve mucho a los pacientes que tienen problemas del sueño como insomnio, por ejemplo, apnea, para mejorar ese dormir por la noche. Y Hugo, la última pregunta que me gustaría formularte tiene que ver con un correo electrónico que recibí esta mañana. Es de una mujer de una zona de España en donde me comentaba que tenía la ciudad más cercana, la tenía bastante alejada de donde vive ella, está en una zona rural un poco alejada. Tiene a su hijo de 10 años, que tiene problemas severos de comportamiento, es bastante agresivo, tiene pesadillas por la noche. Y me preguntaba en el correo electrónico que, bueno, me decía que le costaba mucho desplazarse a la ciudad más cercana para buscar tratamiento psicológico y me preguntaba si sería adecuado la consulta online para un niño de 10 años. Y esa situación me recordó a una consulta que iba en la misma línea de una mujer que nos solicitaba hace un año aproximadamente terapia para su padre. Su padre tenía alrededor de 80 años y buscaba asesoramiento psicológico porque su padre no acababa de superar el duelo del fallecimiento de su esposa, de la mujer de este señor. Quería preguntarte para finalizar la entrevista, ¿qué edades consideras que son mínimas o máximas para dar el visto bueno a una terapia, a un tipo de terapia online? Sí, en realidad con respecto a las edades están ligadas a las capacidades y a las situaciones de cada, de cada caso. En un niño que está totalmente, que es nativo digital, sería absurdo plantear la inconveniencia o la imposibilidad de que se relacione con una tecnología para comunicarse, ¿no? Obviamente acá están siempre las cuestiones éticas y de práctica profesional mediadas, pero están sujetas en el caso de los niños a la misma a los mismos criterios que lo presencial. Los padres son los responsables de elegir los profesionales de sus hijos y tienen que velar para que ese profesional sea el adecuado y por ende estarán atentos y alertas qué es lo que va pasando con el tratamiento de su hijo. Pero digamos, no existe ningún impedimento para que un niño interactúe a través de una pantalla con un terapeuta y de hecho, y acá venimos nuevamente a los recursos y por qué es importante la formación tecnológica del terapeuta. Porque es importante que el terapeuta utilice todos los recursos que tenemos a disposición en la internet y que pueda de pronto plantear una sesión de dibujo compartida con su paciente, en el caso de un niño, que pueda compartir un dibujo animado, un video, lo que fuera, y charlar acerca de él con una pantalla dividida, viendo el mismo video y van charlando. Es decir, lo que la tecnología tiene que mantener y preservar en nuestra profesión es el arte, es la creatividad. Es decir, la tecnología no nos puede, robotizar, no nos puede deshumanizar, al contrario. Pero para que entonces usemos correctamente la tecnología, la tenemos que conocer y tiene que ser parte de nuestra formación como terapeutas, ¿no? Por eso es que estamos ahí al borde de, no digo de cambiar los planes de estudio, las carreras, pero sí de aggiornarlas, sí de decir, bueno, ¿hacia dónde va la práctica de la salud mental? Y la salud mental cada vez va más
hacia el uso de la tecnología, ¿no? Entonces debemos capacitar a los profesionales para que la puedan usar correctamente, preservando esto tan, tan maravilloso que tiene la profesión, que además de la ayuda que intentamos brindar, es, como yo le digo a mis estudiantes, si elegís psicología, nunca te vas a aburrir. Yo hace 45 años que trabajo como psicólogo y nunca me he aburrido ni creo que me voy a aburrir con la psicología, ¿no? Porque tiene este rasgo tan, este aspecto tan maravilloso, que es el de la novedad, que es el de estar siempre ante lo nuevo, ante lo que nos sorprende, ya sea desde escuchar la historia de alguien que nos viene a relatar su historia y más de una vez nos quedamos pasmados. Ah, ¿cómo pasó esto? ¿No? ¿Cómo fue esta vida? Hasta situaciones para resolver. Fíjate que ahora estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con la telepsicología aplicada a los rescatistas. Los rescatistas son personas que andan por el mundo ayudando a otros y que generalmente están expuestos a situaciones de mucho estrés y tienen, digamos, la necesidad muchas veces de operar rápidamente en situaciones. Imagínate, por ejemplo, esto que está pasando en Yokohama con el crucero que está detenido por el tema del coronavirus. Todos estos cruceros tienen un personal de rescate, ¿sí? Bueno, esa persona está coordinando la emergencia en estos momentos. ¿Y cuántas veces una persona en esa situación necesita poder conversar de algo que le ha pasado en el día? Yo he trabajado con algunas personas que están... han trabajado de rescatistas ahí en el Mediterráneo con poblaciones del mar, en el rescate de poblaciones que emigraban y son tareas sumamente estresantes y que necesitan muchas veces esa consulta en forma directa, en forma inmediata, que no está sujeta, bueno, tienes cita el martes a las 5 de la tarde, bueno, ahí planteas tu necesidad. Y además entonces, es el mismo idioma, ¿no? Porque, claro, a lo mejor allá hay profesionales de la psicología, pero hablan un idioma que no es el suyo, ¿no? El de los rescatistas. Exacto, exacto. Y bueno, esto permite, por eso podemos pensar la telepsicología como una herramienta que permite trabajar en redes entre profesionales de distintos países, con distintas posibilidades idiomáticas, es decir, es fantástico las posibilidades de crecimiento y de desarrollo que hay en todo esto. Sí. Perfecto, Hugo. Pues oye, ha sido un verdadero placer charlar contigo de este tema tan de actualidad y tan necesario como es la psicología online y la terapia online. Un verdadero experto, un psicólogo clínico con el que nos conectamos desde Argentina, que estás ahí, al otro lado del Atlántico. Un gusto también poder hacer utilizar estas tecnologías para este tipo de entrevistas que no podrían ser posibles si no fuera por esto de lo que estamos hablando, ¿no? El poder sentirte cerca, el poder charlar contigo de una manera tan, tan amena. Te agradezco mucho tu tiempo y esperamos poder contar contigo en alguna otra entrevista. Por supuesto, me he sentido muy cómodo conversando contigo, Fernando. Ha sido un gusto realmente conocerte. Y para lo que gustes, estoy a tu disposición. Muchas gracias.